Kaixo, egunon, eguardi hon guztioi. Bueno, jarraian, zerbitzu orokorren kontratazio mailaren bilerari hasiera emango diogu. Hemen bildua gaude zerbitzu orokorretako kontratazio maila, eta telefono bidezko komunikazioa kontratatzeko esparru akordioaren espedienteari dagokion bigarren sobrearen emaitza publiko egin, eta hirugarren sobren irekierra aurrera eramango dugu. Os decía que estamos reunidos en la mesa de contratación de servicios generales y vamos a dar comienzo a este acto referido al expediente del acuerdo marco para la contratación del servicio de comunicaciones telefónicas. En primer lugar, vamos a hacer público el resultado del sobre número 2 de las proposiciones admitidas y seguidamente vamos a proceder a la apertura de los sobres número 3 referido a los criterios automáticos. Bien, recuerdo que la mesa de contratación se reunió el pasado 27 de septiembre y procedió a la apertura de los sobres número 2. Los sobres número 2 se pasaron a los servicios técnicos, quienes han procedido a la evaluación, y posteriormente la mesa de contratación ha validado la puntuación. El pasado 25 de octubre, la mesa de contratación de servicios generales resolvió excluir la propuesta de Vodafone. Se le ha comunicado a la empresa por no atenderse a lo prescrito en los criterios, en el pliego de prescripciones técnicas. Por lo tanto, en este acto, en primer lugar, se os dará cuenta del resultado de los sobres número 2 de los que estáis presentes en este acto en concreto, representantes de la empresa Euskaltel y de la UTE compuesta por Telefónica de España y Telefónica Móviles de España. Repito, se va a hacer público el resultado de los sobres número 2 de cada una de las empresas y seguidamente se procederá a la apertura de los sobres número 3 de las dos propuestas en liza. Bien, a ver. En relación a los criterios sometidos a juicio de valor, con una ponderación de un 47%, el resultado es el siguiente. Hablo del resultado total, se os reparte ahora el desglose en relación a cada criterio. Sobre el resultado total, repito, sobre 47 puntos, Euskaltel obtiene 44,45 puntos. La UTE del Grupo Telefónica, sobre 47 puntos, obtiene 38,23 puntos. Bien, antes de proceder a la apertura, bueno, recordando que se trata de una licitación electrónica y que vamos a tener que descomprimir las ofertas, simplemente recuerdo cuáles eran los criterios automáticos previstos en el pliego. Por un lado, tenemos el precio A, referido a la planta instalada y al tráfico, con una ponderación del 47%. En segundo lugar, el precio B, referido a los terminales móviles, con una ponderación del 2%. En tercer lugar, el precio C, referido a los nuevos servicios. Y en cuarto lugar, el precio D, descuento para ampliaciones.
de acuerdo con el pliego, los tipos máximos establecidos respecto al importe A eran 660.000 euros, respecto al importe B, terminales móviles, 26.000 euros, y en relación al importe C, 35.000 euros. Umbrales que en ningún caso pueden superar las proposiciones. Bien, lo que vamos a hacer ahora, primero abriremos electrónicamente las dos ofertas en la plataforma de Gobierno Vasco, que la tenéis en este momento en la pantalla, y luego a continuación pasaremos a otra pantalla y los precios que hemos abierto los meteremos en la hoja de cálculo y se calcularán las puntuaciones. En la hoja de cálculo, bueno, la hoja que tenéis ahí es en realidad una hoja de cálculo, pues en la que vamos a trabajar luego. En el primer cuadro que de alguna forma ha leído, perdón, en el primer cuadro que ha leído Mikel Urracia están las puntuaciones del sobre 2, la valoración de los criterios valorados a juicio de valor. En el siguiente cuadro es donde vamos a meter los cuatro precios que se van a cantar de las dos empresas. Y en el tercer cuadro es donde se calcularán las puntuaciones, se sumarán y se obtendrá la puntuación total. Es el cuadro que tiene una banda en azul en este momento porque es la oferta de Euskaltel la que en principio tiene máxima puntuación porque no tenemos más que la valoración de sobre 2. Bueno, pues sin más, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos. Quizás pues sea un poco lentita la apertura por la plataforma. Ay, perdón, si me he equivocado encima. Si le he dado a Echiar. Bien, precio A de la oferta de Euskaltel, 230.953,92 euros. Apuntar alguno, que luego me tenéis que chivar. Precio B, 9.104,69. Precio C, 12.257,05. El precio D, que es el descuento para ampliaciones, 50%. La proposición económica detallada sería presentada en Excel, pues no en PDF. Bien, la oferta de Telefónica son 329.992,30. 21.526, el precio C 7.014 y el descuento
Para ampliaciones, 45%. Ahí está con mayúsculas. Vale. Pues si me vais diciendo. 630.953,92. Coma 92. Sí. 9.104,69. 12.257,05. Descuento 50. Sí. Vale. 329.992,30. 21.526. 7.014. 45. Bien, las puntuaciones de cada uno de los criterios los tenéis aquí abajo. Bueno, ocurre que como la mejor oferta supera el 50%, ya sabéis que la fórmula era diferente según que la mejor oferta alcanzara o no el 50%, en este caso ha superado la baja del 50%, concretamente es el 65,01. Con lo cual la oferta de Euskaltel en el precio A, bueno, obtiene, hay algo que está mal, tendremos que revisarlo porque esta puntuación no puede ser. No puedo tener 2,46 puntos, porque el máximo es 2. No va a cambiar el resultado de la adjudicación, evidentemente, pero hay un error en la fórmula. Bien, ya os comunicaremos las puntuaciones exactas que obtiene cada uno. Entiendo que la primera, la segunda y la última están bien, pero el precio C está mal calculado. A ver, este de aquí. Arreglado. Vale, bien, pues la puntuación total de Euskaltel son 97,075 y la de Telefónica 78,707. Si queréis os doy las puntuaciones parciales para que las podáis apuntar. Voy diciendo en horizontal: Euskaltel 47 en el precio A, 2 en el precio B, 1,63 en el precio C y 2 en el precio D o descuento. Más 44,45, que ya lo teníais ahí, sale 97,075. Telefónica, 36,15, 0,53, 2 puntos, 1,8, con lo cual sumados los 38,227 del sobre 2, 78,78,707. Y bueno, pues sin más, revisar vosotros también las puntuaciones, si pues hubiera algún error, como el que teníamos. Pero bueno, visto los precios, en cualquier caso no va a cambiar el resultado de la adjudicación. Comprobaremos, eso sí, las hojas de cálculos de precios unitarios, etcétera, por si hubiera alguna deficiencia. Y bueno, y se os comunicará. Nada más. La mesa de contratación de servicios generales procederá a clasificar las proposiciones en el orden que aparecen. El micrófono. Decía que la mesa de contratación procederá a ordenar por orden decreciente las dos proposiciones según la hoja de cálculo y obviamente propondrá la adjudicación a la mejor clasificada. Sin más, agradeciendo la participación en el expediente a los que habéis acudido aquí y a los que no también. Damos por concluido.